Hello, hello. I'm sharing the screen. Okay, hello, everybody uh, Fernando, Alberto, Juan Carlos, Carol, who is there also. I cannot see it. Uh, Marina. Marta Silvia, okay? Perfect. Okay, guys, let me give me one second. Okay, guys, how are you? I hope that you are very well. Today we're going to continue with what we were doing the other day, okay, which was a uh, conditionals. I told you to do this egg, this page from uh, 11 to 20. Have you done it? Yes. Okay, Carol. Let's see. Let's correct. Okay, I'm. I'm going to be telling uh, the answers, and I'm going to review some, some things about that. Very good, Alberto Fernando. Good, Marina. <laughs> Very good. Good so this is practice for you second conditional second conditional it was for hypotheses so i'm going to be telling you the answers if i wanted if i wanted a new car i would buy one this is a hypothesis if i wanted a new car i would buy one Second conditional again, if uh, Jose didn't speak good French, he wouldn't move to Paris. Didn't speak and wouldn't move. Okay, this is like a mathematical problem, you just have to follow the rules. 13. First conditional. This is uh, used for a situation which is likely to happen in the future. If John drinks too much coffee, he will get ill. If this happens in the present, if he drinks too much coffee now, in the future, he is going to get ill. He will get ill. The 14th third conditional, this was used for expressing regrets, okay? Things that we are uh, regretful about. If we had tidied our flat, if we had tidied past perfect, we wouldn't have lost our keys. We wouldn't have lost our keys. 15 If Luke hadn't sent with tea, hadn't sent flowers to his mother she wouldn't have been happy If Luke uh, hadn't sent flowers to his mother she wouldn't have been happy Sixteen, second conditional, if the children were in bed, I would be able to have a bath. I would be able to have a bath. Seventeen, if you weren't, I hope that you haven't put didn't be, weren't if you weren't so stop born she wouldn't sorry she would she would have gone to Germany I repeat if Julie sorry 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 I've mixed I've mixed 17 if you weren't so stop born we wouldn't have had so many arguments if you weren't so a stubborn, we wouldn't. Uh, we wouldn't have. Okay, guys, I will explain you. Uh, well, mm, well, I'm not going to explain it to you. I will give you a photocopy because this could be in the third conditional. But this is because it is a mixed. Okay, so I was confused because of that. If you weren't so stubborn, we wouldn't have so many problems, hypothetical situation. We wouldn't have so many arguments. Uh, 18, if Julie hadn't gone to Sweden, she would have gone to Germany. Basically, she would have gone, aunque sea she, Vale, voy a decir los, eh, los números, ¿ok? A ver, mmm, vamos al 16. En el 16, if the children were in bed, pongo el past simple de be, were in bed, I would be able to, lo dejo igual, pongo el would y, y lo dejo igual, porque es... A second conditional. I'm gonna open the chat just in case. Uh, yes, Carol. Yes, maybe yes. Later when I told when I will tell you to do more exercises about this, so I will try to find uh the solutions and so on i'm in 17 repeating so second conditional past and would if you weren't so stubborn we wouldn't have so many arguments 18 third conditional if julie hadn't gone to sweden she would have gone to Germany. First conditional if she goes to the library, she will study more. If she goes to the library, she will. study more. And third conditional. If we hadn't had. Hadn't had es el eh, pasado perfecto. Hadn't, porque me pone not y hago el past perfect con el had y luego el participio. Hadn't had. El participio de have es la tercera columna. If we hadn't had an argument, We wouldn't have been late. Hadn't had, wouldn't have been. Okay, don't worry about it because I'm going to try to to look for the answers of these. Okay, because I have them in another document. Okay, so guys, what we are going to do is that I'm giving you time for completing uh, this. Okay, and then I will show you the answers if I see them. Okay, so guys, now from twenty one to. 30, and we finish with conditionals by the moment. Okay, thank you, Marina. Um, let me see. Now I'm going to see it, uh, guys. Correct from here. This I I'm going to pass this document. Okay, in which you will find all the answers. Okay, so just it was from, yeah, from twenty one to thirty. Yeah, Sylvia, good also. Hmm. Okay, just be correcting and now I will pass the document. Uh, twenty five. yes, the second would be perfect. Yeah, this happens uh, it would be would have felt perfect. Where is it twenty five. so that that would be wrong, okay, guys. So you don't have to put the negative. Very good. I'm going to pass it. Okay. Okay, guys. So remember that for the exam. Uh, for the exam, you have to know this by heart without looking at the theory. Okay, uh, and that's it. Okay. Uh, here in the document that I have just passed, you have uh, the answers. Okay? And now is the moment in which you should tell me uh, if you have doubts about the conditionals. No doubts? No, perfect. In class, normally what I do is that we speak a lot. I mean, guys, you don't know me uh, face to face, but um, in class we speak a lot—half, a minimum of half an hour. Okay, but in here I cannot do it because I had problems with the microphones and so on when I tried to do it here in Skype and so on. So we are not practicing it, but. Um, this is what we use conditionals for, okay, guys. So, for example, um, we are always wondering about the future, making hypotheses, uh, saying to a friend, What would you do if? Uh, what would she do if? Okay, so I want you to see the structure of the conditional in a sentence, okay, for speaking, not now, but. This this is not going to be in the exam, okay? But it is just for you to see the structure, okay, of this of the questions, okay? For example, in one it says, if you could have any superpower, what would it be? Si pudieras tener cualquier superpoder, ¿cuál sería? Okay, ¿cuál sería? I think the would, okay? So this is a eh, we have would and the infinitive, and we have could, which is the past of can. So, all of these are second conditional. Okay. Second, what would you do? What would you do if you could speak English perfectly? This is the same, okay, but remember what I told you if goes with the past simple. In the second conditional. So if I change the chunk, this is one chunk, okay, this is one chunk, and this is the other chunk. So if I change the chunk, if I put if at the end, you don't change, uh, you're not going to change the tenses, okay? Uh, be careful with that, okay? El if va con pasado simple. No podría ir en ningún caso con el would. If I would, eso ya estaría mal, ¿ok? So be careful with that. If you want the lottery, what would you buy? Or what would you buy if you want the lottery? Remember about what I told you about the coma. If you put the if at the beginning, you are going to put a coma. If you could, could change one thing about your past, what would you change? And you would be repeating like if I could change one thing about my past, I would change nothing or I would change, okay? This is just for practicing the structure. Five, if you could travel to an inhibited planet, would you? Would you travel? Okay, guys, so focus on the now I want you to concentrate just on on the structure of this. To see how this is in a question I have put the second conditional because this is the most highly used the most highly used when we speak about the future of course Perfect. Silvia Yes Yes. Sure. cannot do it. Thank you, Marina. I cannot do it because I'm with this opened. Okay, so uh, why is this used? Because guys, we're always speaking about the future, about hypothesis. ¿Y qué harías si te pasa esto? ¿Y qué harías si haces lo otro? Vale, por eso es el que más se utiliza, ¿vale? Por eso siempre el que se practica en clase es este, ¿vale? Vamos a ver este, que también es con el second conditional. Where would you go? Veis, yo utilizo esta estructura en luego frases eh, perfectamente reales. Where would you go? Perdón, where would you like to go if you want a free plane ticket? Where would you like to go? This is one chunk and this is the other chunk. ¿Vale? Siempre, eh, da igual el orden. Si tuviera el if al revés, perdón, no al revés, sino eh, al principio le pondría una coma aquí, ¿vale? Podría decir, if you want a free plane ticket, coma, where would you like to go? Lo que no puedo es nunca cambiar los tiempos. Cuidado con eso. Eh, os aconsejo que siempre metáis en el writing una condicional y si puede ser el, del tercer tipo mejor. Vale. O en el speaking. Aunque no salga en la parte de gramática, que puede salir o no. Eso ya no, lo, eso no, lo, no se sabe. Depende del examen. Ok, pero sí, siempre recomiendo que lo metáis en el writing. Seven, if you could have one futuristic device, what would it be? Si pudieras eh, tener un dispositivo futurista, ¿cuál sería? ¿Ok? If you could learn one skill, what would it be? Si pudieras aprender una habilidad, ¿cuál sería? What would it be? What would it be? What would it be? ¿Cuál sería? ¿Vale? Who would you like to go on a date with if you could choose anyone? ¿Con quién te gustaría...? What is this? Uh, what, uh, who would you like to... Con quién te gustaría tener una cita si pudieras elegir a cualquiera. Esto normalmente lo hacemos en clase y nos reímos un rato. Uh, ten, would you choose to be the king or the queen of a small country? What would you do if you became the king? This is wrong. The king or queen, okay? What would you do if you knew this was your last day to be alive? 12. If you were an animal, what animal would you be? Okay, so uh, what I want to show you with these sentences, guys, is that these grammatical structures are used when we speak, when we write, when we listen to something. Okay. No es que digamos, ah, venga, vamos a estudiar los condicionales que nos sirve para el examen y no nos sirve para nada. No, esto es para hacer, en el caso del segundo condicional, para hacer conjeturas en el futuro, sobre el futuro. El tercer condicional, para expresar que me arrepiento de algo. Tendría que haber ido. I should have gone. Luego, claro, hay una parte. Eh, no hace falta que se diga toda la frase, sino que puedo dejar solo una parte. ¿Ok? Debería haberlo hecho antes eh, si me hubiera dado cuenta. ¿Ok? So we are speaking like this. ¿Ok? O te voy a castigar si no recoges la habitación. Eso es un first conditional. ¿Ok? Lo que pasa es que lo hemos visto muy reducido, ¿vale? pero se podrían poner más tiempos, pero no va a entrar en el examen. Va a entrar lo que hemos visto, ¿ok? Así que ya está. This is eh, the first conditionals. The first conditionals, second, third, luego se mezclan, pero no, eh, no hace falta saberlo. Let me see. Mix conditionals. Esto no entra, ¿eh? Ah, vale, está aquí. Nada, el mix conditional sería que se mezclan el segundo y el tercero. Eh, y depende de pues eh, si tiene un resultado en pasado o en presente. ¿Vale? Por ejemplo, if we had taken the car, had taken sería el tercero, ¿verdad? Con el pasado perfecto. Y aquí nos dice we wouldn't be late. Aquí lo junta con el segundo, ¿por qué? Porque la consecuencia de esta acción en el pasado está en el presente. Como como en el examen falta contexto, porque no sabemos si la consecuencia es en el pasado, en el futuro, en el presente, y no lo sabemos, no va a entrar. ¿Vale? Pero para que sepáis que esto existe, que aquí hemos mezclado el tercero con el segundo, if we had taken the car si, hubiera, si hubiéramos cogido el coche, we wouldn't be late, no llegaríamos tarde ahora. Ahora no llegaríamos tarde. No es que no habríamos llegado tarde eh, en el pasado, no, es que no llegaríamos tarde ahora porque estoy todavía de camino, por ejemplo, en el bus. ¿Vale? Eh, el otro, if I didn't love him, I wouldn't have married him. Si no le quisiera en el presente, esto es del segundo condicional y esto es del tercero, si no le quisiera, ahora le quiero, no me habría casado con él en el pasado. Entonces, cuando se mezclan es cuando eh, tenemos una causa en presente o en pasado y una consecuencia en presente o en pasado, la contraria. ¿Vale? Eh, bueno, os, os paso esto, pero no va a entrar, ¿eh? Os lo paso por si alguien quiere continuar y si, por ejemplo, os presentáis, eh, os presentáis al, al C1 en unos años o cuando sea. Pues está bien, vale. Pero eso que os estoy pasando de mixed conditionals es simplemente por si alguien quiere seguir estudiando inglés o lo que sea, para que sepáis que existe. No va a entrar, no va a entrar porque como sé yo si la consecuencia es en el pasado, en el presente me tendrán que dar un texto o un párrafo eh, más grande. Eh, you're welcome, Silvia. Ok, so that's there. and what we are doing uh, now now i'm going to introduce you to the writing part uh, let's refresh and let's see the structure of uh, the right the, the exam the general structure of the exam let me see it uh, yes this is it Okay, I want you to quickly to quickly read this. This is the writing component. While I'm plugging the the battery for the laptop. Okay, so I'm going to be just reviewing this. You have this document already, okay? So we've got the first part, the second, third, and the fourth. The fourth is the most important because it is the one that is going to give you the B2 level. I'm going to, well, and you're you going to be uh, writing two emails. Okay, so even though they are not going to be difficult, uh, you have to get used to it. Okay, so today I'm going to introduce you to the writing component, the writing part. Okay, which is 30, uh, sorry, 50, I was thinking about the other class, 50 minutes in total. Okay, imaginaos eh, que yo quiero, ya sabéis, va de A1 al B2, A1. A2, más o menos, eh, B1, B2. Si yo completo los tres primeros, ¿quiere decir que me dan un B1? Eh, no, no te dan nada. No te van a regalar un B1 por completar los ejercicios. Hay que hacerlos con un nivel de, eh, de por ejemplo, de B1 en esta parte. Esto lo vais a hacer de sobra, ¿vale? Los dos primeros, las dos primeras partes. ¿Y quiere decir eso que si yo quiero un B1, ya no hago el cuarto? No, hay que hacerlo todo. ¿Ok? Eh, igual, si quiero un B2, pues no me voy a estar enrollando en la primera, en la primera parte. ¿Ok? So now we are seeing eh, all. Now we are seeing all. ¿Ok? I'm going to show you the first part of the exam. Hope... I'm going to pass all of these. Ya sabéis que pasó todo. This is, a ver, ¿les gustan mucho lo de los clubs. Esta es la primera parte. Ok, so you have joined a history club. Me da igual que me diga history club que cualquier otro club, de eh, club de lectura, club de lo que sea. You have five messages from another club member. Write short answers and respond to each question. From one to five words. Ok, si pongo seis, no pasa nada. Y eh, bueno, menos de una no puedo poner. Veis que fácil es. How are you? I'm fine, thank you, and you. Or podemos ser un poco más originales y decir, I'm very happy for joining uh, this club. Vale, o algo que tenga cinco palabras, más o menos. Ok, what's the weather like today? Uh, today it's sunny and windy. I don't know, I'm inventing guys. What's your favorite time of the year? My favorite time of the year is uh, summer. Eh, what's your favorite color? Light purple. I don't know, guys. I'm inventing. What are you wearing today? A blue t-shirt and a white jacket and, and jeans. Ok. This is the first part. ¿Cuánto hemos tardado en hacer la primera parte? Vale, no lo hemos escrito, pero ¿cuánto se tarda? Eh, un minuto. En esta parte eh, somos ágiles. Y lo hacemos en un minuto. Eh, déjame ver si todo está bien. Que esté grabando todo. Ok. ¿Vale? ¿Veis qué fácil es la primera parte? Entonces, la primera parte no, yo no la practico en clase. Porque veis lo que es, ¿no? ¿Qué puede caer? Pues alguna pregunta personal. Pues a ver, algo que no caiga aquí que sea personal. What do you do in your free time? I play basketball and voleibol, hala. ¿Vale? Algo personal, súper fácil. Esto es una 1 Eso es para una persona que está empezando con el inglés, eh, pues que estudian, pues, las frases típicas, ¿ok? Entonces, esta parte no la vamos a preparar, obviamente, porque doy por hecho que todo el mundo sabe contestar a estas preguntas bien. Claro, no pongo how are you y digo fine, mm, me enrollo un, poquillo, un poquito más, pero súper sencillo, ¿vale? o sea, puedo decir, I'm excited for being here. Y no es lo mismo decir fine que excited for being here. <coughs> Let's go into move to part 2. Part 2 is A2. And it says, You are a new member of a language club. Complete the information by writing in full sentences using from 20 to 30 words. You have seven minutes to complete this task. Lo de que tienes siete minutos para completar esta actividad es eh, no tenéis unos minutos. Eh, marcados, es decir Vosotros podéis eh, ir para adelante Para atrás, ¿vale? Podríais empezar incluso por este ejercicio Y luego volver al, al primero, ¿vale? Eh, qué bien Ah, perfect ahora, I don't have it. Podréis volver al primero Part 2 eh, Simplemente, chicos Lo de los 7 minutos es orientativo Porque... Eh, pensad que son 50 y tenéis que ir rápido en, lo, en los primeros vale y entonces aquí en la parte 2 vamos a tener como unas tres preguntas que contestar vale después de 20 a 30 palabras no os preocupéis porque aquí saldrá un contador vale con las palabras que habéis escrito entonces please write about your hobbies and when you usually do them Escribe sobre tus eh, hobbies y cuándo los practicas. ¿Vale? Eh, me da igual que sea un hobby inventado, me da igual que sea de verdad, me da igual que sea lo que me salga en ese momento. ¿Ok? ¿Veis? No son difíciles. Eh, de momento, bien. So my favorite uh, hobby is rhythm gymnastics. I practice it on Thursdays and Tuesdays because I really like it, and it is good for flexibility and the elasticity of the body. Ala, ya está. Es que no tiene más, chicos. Venga, vemos, eh... This was part two. De momento la parte 1 y la 2 están clarísimas. Parte 1, cosas personales. Ahora os lo paso, ¿eh? Parte 2. Eh, un club de algo. Ya está. Que no es Language Club, será Reading Club. Un club de lectura. Y os van a preguntar que por qué estáis ahí a lo mejor. Pues porque me encanta leer. ¿Vale? Yo qué sé. Vale, venga, eh, vamos a la parte 3. Parte 3. Aquí ya vamos a contestar a tres preguntas. Nos dice, Writing Task, Three Social Media Chat. A ver, el APTIS está muy orientado a lo que es el inglés en uso. Esto significa que eh, normalmente vosotros cuando vais a utilizar inglés? Pues o bien para viajar vale todo lo que tenga que ver con viajar pues yo que sé reservar un hotel todo esto eh, y utilizar internet vale entonces pues si leéis algo en internet en inglés o si veis algo una serie en inglés o os apuntáis a un a un club algo de esto vale social media chat y nos dice fashion online you are a new member of Blah, bla, bla. You are chatting to Sammy in the online customer chat room. Respond to the messages using full sentences in 30 eh, to 40 words per response. Aquí, por respuesta, tengo que utilizar de 30 a 40 palabras. You have 10 minutes to complete the task. Y lo mismo, los 10 minutos son orientativos para que nos quede. Eh, El máximo posible de tiempo para hacer el 4, ¿vale? Vale, mmm, el primero. Hi, I see that you are a new member. I have been a member since I moved out of the city, as there aren't many shops in my village. Mind sharing why you have joined in the site? ¿Qué me está preguntando? Why you have joined? ¿Por qué te has metido en, en el fashion online? Pues me encanta la moda y bla bla bla. Lo que queráis poner, que tenga sentido, inventado pero con sentido, claro. ¿Ok? Entonces en el writing task 3 hem hemos visto una pregunta, ¿verdad? Vale, pasamos a la otra. Nos pregunta: Do you like the service so far? Have you bought anything nice? ¿Te gusta el servicio? ¿Has comprado algo bueno? ¿Vale? Eh, pues me encantaron el servicio. O, eh, pues esto no me gusta del servicio, cambiaría esto, tal, tal y tal. Si estuviera mejor el servicio, pensaría en recomendarlo. Y ahí ya tenéis un condicional. ¿Veis? Puedo meter las estructuras que vemos en clase en cualquier cosa. ¿Do you like the service so far? ¿Have you bought anything nice? Y la tercera sería, they recently changed the website. Do you like the new design? Sí. Silvia, sí. Una segunda. Vale, o sea, yo aquí puedo utilizar, um, ya veremos verbos modales, pasivas, ya veremos todo eso. Me puedo lucir, ¿ok? Porque todo el mundo va a poner que sí, que el servicio le encanta. Pero la cosa es cómo lo pones. Vale. They recently changed the website. Do you like the new design? ¿Te gusta el nuevo diseño de la página porque lo han cambiado? Pues estaría mejor si le pusieran. Eso sería un segundo condicional. Eh, yo qué sé, el color más grande. Perdón, el, el tamaño más grande. O el color azul. ¿Veis qué tontería es eso? Pero como ya he utilizado una condicional, está aprobado. Esa parte. Entendéis, ¿no? No es lo que dices, sino cómo lo dices. También lo que dices, pero que tenga sentido. Mientras que tenga sentido, ya está. ¿Vale? Ese sería nuestra parte 3. Recordamos: era eh, social media chat. Este es un ejemplo de examen. Si no, si no cae social media chat, caerá otro club. Algo así. El nivel es este. ¿Vale? Porque eso es aptis general. ¿Vale? Y tres preguntitas. Vale, ahora pasaré todo. ¿eh? Vamos a la parte 4. Parte 4. Es en la que tengo que dedicar eh, más tiempo y en la que me tengo que lucir más. Ok, you're a member of a cooking club. ¿Veis, chicos? En el mismo examen ya ha caído el club de la lengua el club de no sé qué ok cooking club and you received this message from the club secretary en esta parte siempre eh, vais a tener como un email que vosotros habéis recibido vale y ahora os cuento vamos a leer el email dear member esto parece mucho bueno en realidad no es nada pero vais a ver dónde está eh, las palabras clave I am writing to inform you that the international food party planned for tomorrow night will be cancelled. So, the party that they had planned is cancelled because we cannot use the kitchens as the local school as we had arranged. is planear. Como habíamos planeado. We apologize for the inconvenience cost. Unfortunately, we will not be able to offer a refund on the tickets you have purchased. But we will try to organize another event in the future, the club secretary, Jam eh, Cooking Club. ¿Qué nos está diciendo? La fiesta de no sé qué ha sido cancelada. Leo entre líneas lo importante. Porque no pueden usar bla, bla, bla. Lo que sea. Se disculpan vale, por, lo, por, la inconveni por las inconveniencias eh, causadas. Y aquí está la clave. We will not be able to offer a refund. No van a hacer un reembolso, no van a devolver el dinero. Dice, but we will try to organize another event. Pero intentaremos eh, organizar otro, otro evento. Entonces, ¿qué me están diciendo? Que había una fiesta de este club, de lo que sea que han cancelado por lo que sea y que no me devuelven el dinero, pero que organizarán otro evento. ¿Vale? Entonces, ahora siempre vais a tener un email que os mandan. Este es el que os han mandado a vosotros, ¿vale? Entonces, ahora yo tengo que escribir un email formal y otro informal. A ver, en el informal, ¿qué tengo que hacer? Write an email to your friend. Who is also a member of the cooking club. Explaining your feelings about the changes. And what you think the club should do about the situation. You sh should use informal English and write from 40 to 50 words. You have 10 minutes. Vale. Eh, ¿Qué tenemos? Eh, ¿Por qué es informal? Porque lo vamos a, a escribir a un amigo o oh, amiga, ¿no? Entonces. Simplemente quedaos con esto, explaining your, your feelings about the situation. Han cancelado esto, pues ¿qué le diríais a un amigo? ¿Vale? Usamos inglés informal, ¿qué significa eso? Usamos contracciones, eh, puedo decir hi, puedo decir what's up porque es un amigo o una amiga, ¿vale? Ahora, ahora vemos eso. Y en el formal que tengo que hacer, con el mismo email, dice, now respond to the club secretary by writing a formal email. You should include your feelings about the changes and what you think about the, uh, the club should do about the situation. You have 20 minutes. Vale. Um, es lo mismo. En el primero, en el informal, cuento cómo me siento por estos cambios, eh, se lo cuento a un amigo, a una amiga, por eso es informal, y aquí eh, me voy a dirigir al, al propio club, por eso va a ser formal, va, eh, lo, voy a, lo voy a expresar con otro tipo de lenguaje, ¿vale? Con otro registro, registro formal. That's it. ¿Veis? El, el writing no es difícil, solo hay que contestar muchas cosas. Y se va poniendo más difícil. No más difícil, sino que mmm, vais a tardar más en hacer el email formal que en contestar las primeras preguntas. ¿Vale? A ver. Eh, I'm going to pass it to you. Eh... Los, los, los dos creo que son de 120, entre 120 y 150. Eh, mmm, no, perdón, vamos a ponerlo esto así. Vale, el informal. 50 palabras. In, eh, formal entre 120 y 150 no os dan más tiempo porque sea más largo, sino porque a lo mejor es más complejo buscar a lo mejor vocabulario más formal y tal. El email, veis, siempre va a ser un email de queja, de agradecimiento o pidiendo información. Aquí, bueno, pues sería de, más de queja, ¿no? Pero da igual. A ver, os voy a pasar esto. Vale. Por el... Make it bigger. Ahí lo tenéis eh. bien, ¿vale? Van nombrados. A ver. Vale, y os voy a pasar también esto. Ya sabéis que os paso un montón de cosas. De la parte 1 a la parte 3, eh, no tengo que seguir ninguna estructura. Tengo que, eh, hombre, que tenga coherencia, ¿no? Que tenga lógica. Eh, no, tengo, no sigo ninguna estructura. ¿En qué parte sigue una estructura en, en la cuarta parte con el email informal y el eh, formal? Let me see. Vale, me voy a eh, focalizar. Aquí nos, bueno, nos habla de, de las frases en un email que son de registro formal y las que son de registro informal. Saludos. A ver. We've got greetings, ¿ok? So, in formal, ok, we're going to use dear sir, dear madam, to whom it may concern, dear mister or Mrs. Dear Doctor, whatever. OK. Eh, aquí si os pone un clap, yo pondría to whom it may concern. Empezáis así, porque no os viene ningún nombre. A ver, ¿dónde lo tengo? I close it. Bueno, no, venía de, de Jam Jam eh, Cooking Club o algo así, ¿vale? Entonces, como no va dirigido a ninguna persona, sino que va dirigido a un club, pues pongo eh, to whom it may concern porque no tengo el, el nombre, o puedo poner Dear sir or Madam. Ok, that's it. Dear sir or Madam. Okay, informal. In pues digo hello Claire, dear mom, hi Dennis, what's up. Okay. So this is concerning greetings. Luego tenemos esto no nos vamos a enfocar en saludos. ¿Cómo empiezo el email? ¿Y cómo lo cierro? ¿Vale? Mm, reason for writing. Siempre debemos poner aunque sea una frasecilla de por qué estamos escribiendo. Pues te estoy escri le estoy escribiendo eh, sobre este tema, lo que sea, ¿vale? Formal. I am writing to make a, a reservation to apply for the position. En este caso no es nada de eso. I am writing to eh, provide my opinion about, to express my feelings about the situation of the canceling of the event, for example. I am writing with regard to, okay, oh, thank you for your email. Podéis empezar así, por ejemplo, dear sir or madam, en el formal. Thank you for your email uh, that I received Yo simplemente que recibí el 29 de febrero o lo que sea, okay, regarding the cancellation of the party, en lo que concierne eso regarding, en lo que concierne a, a la cancelación de la fiesta, okay, or concerning the conference, podéis meterlo, no es obligatorio, simplemente os doy eh, truquillos informal. but thanks for your email or um, well you if, if it is a friend if it is a friend it, you can say hi dennis i am writing to you to tell you about uh, this situation which happened to me the other day okay making a request or asking for information you should say could you please let me know if you blah 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 you see the if so now you are introducing the first conditional. I would appreciate if you could send me a brochure. Okay? Could you possibly arrange a meeting with my secretary? I would also like to know if there are any swimming pools in your area, or I would also like to know if there are going to be more events in the cooking club. Vale? Personalizar todo todo esto. Informal. Eh, what do you think of whatever? Ok. Offering help or giving information. Esto no va a caer. Complaining. Esto sí que era de... Aquí sí que nos estamos quejando. En el email formal puedo decir... I am writing to express my dissatisfaction with the cancellation of eh, the party or whatever. Ok. And the informal, you have everything in here. Apologizing, attaching files, adjuntando documentos. Bueno, esto no va a caer. Y cómo acabamos, eso lo leéis en casa si os interesa. ¿Cómo, cómo acabo? Eh, en el formal, en el formal, I look forward to hearing, ¿os acordáis Que utilizábamos... Eh, Después de tu ING, en este caso. I look forward to hearing from you. I look forward to hearing when you are planning, instead of to visit our town, when you are planning to, eh, to organize the next event. ¿Veis como con la misma estructura? Me aprendo una estructura y la voy personalizando. La voy cambiando. Eh, informal, no hace falta tampoco esto. Podría ser en el informal... Eh, Thank you for your attention. Greetings, or a kiss, or the typical thing that they write—that is love. Okay, so those are uh, some sentences that you can use. Okay, for the um, for this part. ¿Do you have doubts? Dudas así a priori. Ok, perfect. Silvia. Veis, no es difícil, no es difícil. Me va a es que os va a caer algo de un club y si no es de un club es algo súper sencillo. Ese es el nivel. Entonces. ¿Dónde muestro yo el nivel? Si yo tengo el B2, el B1, el A1 o el A2 en la respuesta que yo ponga. Esto ahora digo lo que, lo que vamos a hacer con esto. A ver, eh, nuestra próxima clase son Monday. Yes, eh, Marta, tenéis los conectores en. No, claro, no sé, no sé si vinisteis. Eh, no sé si estáis desde el primer día. Voy a pasarlos, ¿vale? Los conectores los di el primer día que se llaman Discourse Markers, marcadores del discurso. ¿Vale? Lo paso por aquí. ¿Vale? At first sight, second, añadir información. ¿Veis? Lo tenéis en. En, en, en inglés y en español. Eh, establish a contract, explaining costs explaining result, as a result, consequently, therefore. Hay muchos más, pero creo que con esto es más que suficiente. Expressing eh, something in another way, expressing facts, expressing op, eh, personal opinion. Este está muy bien. Eh, chicos, este está, esta parte está muy, muy bien. Está muy bien para eh, la parte de speaking, que a lo mejor esa ya os, eh, os la presentaré otro día. El, I'm, I'm going to write it, guys. Speaking, introducing, speaking. El speaking lo veremos el 1 de julio. Expressing personal opinion. En, en el speaking siempre a lo mejor alguien dice. In my opinion, in my opinion, from my point of view, no eso, eso está muy bien, pero eh, podéis decir eh, to tell the truth, to be honest, as far as I'm concerned. Vale, más más, más, más formas eh, de decir lo mismo, pero de otra forma. Modifying what is being said eh, giving examples. Uh, summing up what it has been said, sequencing the narration, that's it. Okay, so, uh, a ver, let me think. Okay, so there you have it, Marta. Marta, and for the rest, but maybe, well, this was at the very beginning. Ok, guys, so now I'm going to be telling you what we are going to do. Ahora, en el resto de la clase, you're very welcome. En el resto de la clase, eh, lo que queda, okay, we're going to, um, you're going to be practicing eh, this part, ¿vale? Entonces, a ver, atentos. El lunes 29 vamos a corregir los writings. ¿Vale? Eh... Hacedlo, empezad ahora y vais a hacerlo en un Word. ¿Vale? ¿Por qué? Eh, no lo hagáis a, a mano, bueno, podéis hacer un borrador, pero luego lo, tenéis, lo tendréis que pasar a Word. ¿Por qué? Porque quiero que el próximo día me lo paséis por el chat y vamos a ir viendo uno por uno. Espero que no os dé vergüenza, ¿ok? Es simplemente para que si alguien tiene una duda, pues poder ayudar a los demás en lo mismo. Eh, entonces, vamos a hacer la parte. Eh, estoy pensando. Mmm, la parte 3 entera. ¿Ok? El próximo día vamos a corregir la parte 3 en clase entera. Las tres preguntas, ¿os acordáis? Están por ahí en las fotos. Lo voy a poner, si lo encuentro. Ok, part 3, which is A, part 3 A And part 3 B. Entonces, empezáis a hacerlo y así lo tenéis hecho ya para el próximo día, ¿vale? Y cualquier duda, estoy aquí. Ok, guys, so this, quiero que hagáis este. Y no quiero que eh, lo contestéis, por ejemplo, ah, yes, I'm, I joined because I love fashion. Quiero que utilicéis eh, cosas que hemos visto, por ejemplo, los condicionales, o si podéis incluir un verbo de estos que van seguidos de ing, lo hagáis, ¿vale? Pensad en cómo podréis enriquecer una respuesta simple. Okay, so this is what you are doing, and we're going to be correcting it next uh, day. But you're going to start working in class. Okay, nice. Ok, guys, we're going to finish here. Ok. Uh, keep doing it at home. Eh, yes, exactly, Carol. Sí. La parte tres entera consta de eh, tres partes. ¿Vale? La tercera parte, se, eh, recordad, la tercera parte se divide en tres partes y la cuarta se divide en el email informal y el formal. Eso todavía no, ¿vale? Solo hacemos. uh eh, la parte 3 vale so guys eh, see you on Monday and we will be correcting the the emails okay so bring it eh, in in the in the word format okay um Carol you have here part three a okay at the top of the screen and part 3 b okay that's it okay guys so have fun have a very good weekend and see you on monday bye bye guys thank you for coming bye bye thank you bye 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 thank you thank bye you, thanks thank, bye, you. thank you bye bye